Alphonso Davies ha contactado al Real Madrid para aclarar cualquier duda generada tras el reciente interés mostrado por el Barcelona en ficharlo. El lateral canadiense ha tomado la iniciativa para poner fin a los rumores y dejar claro su deseo de unirse al club blanco, transmitiendo un mensaje de tranquilidad. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. En los últimos días, algunos medios de comunicación cercanos al Barcelona insinuaron que el club catalán, bajo la dirección de Joan Laporta, podría tener alguna oportunidad de entrar en la puja por el jugador del Bayern de Múnich. Sin embargo, estas especulaciones no generaron ningún tipo de reacción en la sede del Real Madrid. A pesar de ello, Davies decidió adelantarse y tomar cartas en el asunto. Desde su entorno, se ha dejado claro que el futbolista tiene un único objetivo, jugar en el Real Madrid. Con un contundente, "yo quiero jugar en el Madrid", Davies despejó cualquier duda sobre un posible cambio de rumbo, a menos de 9 meses de finalizar su contrato como agente libre con el Bayern. Esta declaración ha traído tranquilidad a los dirigentes del club madrileño. Durante todo el proceso, el Real Madrid nunca dudó del compromiso del futbolista canadiense, ni siquiera en los momentos más tensos cuando desde Alemania se afirmaba que el Bayern estaba cerca de renovar su contrato. La confianza en Davies y las conversaciones iniciadas en 2022 parecen ahora dar sus frutos, eliminando cualquier posibilidad de que el Barcelona se entrometa en el fichaje. Aún así, los directivos encabezados por Florentino Pérez tienen un plan alternativo en caso de que Davies decida cambiar de opinión. La continuidad de Fran García y la reciente renovación de Ferland Mendy, hasta 2027, aseguran que el lateral izquierdo cuenta con suficientes opciones para que Carlo Ancelotti no tenga que hacer ajustes forzados en la alineación. En cualquier caso, el Real Madrid sigue dispuesto a esperar a Alphonso Davies hasta el verano de 2025. El jugador pudo haber cambiado de equipo en la pasada ventana de transferencias, pero el Bayern de Múnich se negó a dejarlo marchar por los 30 millones de euros que se ofrecían, argumentando que su valor real se situaba en torno a los 50 millones. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.